Como parte de su quinto día de actividades previo al nombramiento del abanderado de Morena, Marcelo Ebrard visitó el estado de Hidalgo. El exsecretario de Relaciones Exteriores de México se encontró con la militancia y diversos sectores de la sociedad. Entre ellos escuchó las propuestas femeninas sobre el colorido pisal frente al auditorio Gota de Plata, en el cual destacó que estas le hablaron de los sueños que tienen para la continuación de la Cuarta Transformación en el país. Escuchó que sus principales preocupaciones son vivir tranquilas y además tener un país más seguro. Para lograr estas voluntades, dijo el aspirante a la coordinación, se deben llevar a cabo diversas estrategias y conseguir la tecnología necesaria para esto. Es muy raro que un político se preste a tener un diálogo con las mujeres. Hasta creo que a veces le tienen miedo que se concentren tantas mujeres, y pues esperamos que todo lo que se habló en esta ocasión pues sirva para que de aquí en adelante se acerquen más mujeres.